Y empezamos. Bueno, ¿qué tal, chicos? Buenas noches. Voy a proceder al llamado de lista. Y de ahí empezamos la clase. Espero que hayan tenido un buen fin de semana. A ver, Marden Aguirre. Profesor presente, buenas noches. ¿Qué tal? Patrick Agurto. Presente, profesor. Michelle Anchelia. Presente, profesor. Buenas noches. Buenas noches. Melissa Ángeles. Buenas noches, profesor. Presente. Stuart Aparicio. Buenas noches, profesor. Presente. Buenas noches. Víctor Atúncar. Víctor Beldi. Carol, buen día. Presente, profesor, buenas noches. Buenas noches. A ver. Manuel Calderón. Presente, profesor, buenas noches. Buenas. Roberto Calla. Profesor, buenas noches, presente, Roberto Calla. ¿Qué tal? César Campos. Buenas noches, profesor, presente. Pedro Capristano.
Está bien. De ahí, Miguel Jesús Córdoba. Nelly Stephanie Espino. Buenas noches, profesor, presente. Rocío Gutiérrez. Buenas noches, profesor, presente. John Guamaní. Buenas noches, profesor, presente. Gladys Lescano. Buenas noches, profesor, presente. Alexandra Mirano. Presente, profesor. Buenas noches. Buenas noches. Catherine Muñoz. Todavía. Juan Obando. Buenas noches, profesor, presente. Jonathan Pajuelo. Presente, profesor, buenas noches. Buenas noches. Ana Paredes. Profesor, presente. Mirano, sí te escuchaba, no te preocupes. Gerson Parodi. Presente, profesor, buenas noches. Buenas. Pascual Ramos. Profesor, buenas noches, presente. Buenas. Jorge Sarmiento. Presente, buenas noches. Luis Simón. Luis Simón, nada. Catherine, sí te he leído. Profesor, disculpe, buenas noches. Estaba levantando la mano. Pedro Capistano. Sí, sí, pero un ratito. De los que llegan después, al final les vuelvo a llamar. Luis Simón. No está, ¿no? Gonzalo Suárez. Buenas noches, presente. Buenas. Kiara Tirado. Miguel Velázquez. Alan Zavala. Natalia Sea. Roxana Zuni. No. Profesor Natalia Sea, presente. ¿Qué tal? Buenas noches. Y Capristano, ¿no? Que ya llegó. Sí, profesor, presente. ¿Alguien, ¿alguien más que todavía ha entrado recién? Natalia Sea, profesor. ¿Quién? Natalia Sea. Ah, sí, está, ya está. Parece que nadie más. Entonces, sí, hay 26. Lunes más complicado. Cerrar. Voy a poner acá la ventana. A ver. Pasa por acá. Voy a proyectar la pantalla. Y el resto todavía no llega. Lunes es más complicado. Se fue ya el Mirano. No, se fue. Ahora sí, acá. Bueno. Vamos a tener, ¿qué tal como todos de nuevo? Vamos a tener 4 clases donde vamos a tener una visión general de las fuentes en la historia. Fuentes documentales en la historia. Y luego ya vamos a entrar a hablar de las ciencias auxiliares que, bueno, con que se trabajan estas fuentes y sería la primera evaluación. Ay, ay, ay. La gente no entiende cuando uno ya está desconectado.
A ver, entonces ahora vamos a hablarles de las fuentes de la edad antigua, ¿no? La fuente de cuentas de antigüedad, ahí está, creo que se ve bien así. Así se, ajá, así se ve bien. Así se ve bien. Vamos a hacer un repaso de su clase, de la clase de historia. No sé, no se escuchan bien, no sé si escucha el audio ambiental. Vamos a hacer una pequeña... ¿Ah? ¿Está bien, no? ¿Sí se escucha? Ahí, lo que pasa es que ahí se pasa... escucha, profe. Se pasan las motos, pues ahí, no sé, están como locos. Y como estamos en un clima que todavía hace frío, pero todavía no hace frío, entonces no puedo cerrar todo, ¿no? Tiene que haber ventilación. Vamos a recordar un poco nuestras clases de historia del colegio, ¿no? Recordando de que generalmente la historia se nos ha enseñado que aparece, se inicia cuando aparece la escritura y que de ahí en adelante es historia, ¿no? Y lo que es antes de la escritura es la prehistoria, ¿no? Es una división clásica, más que todo pedagógica, ¿no? Porque solo la escritura no es el único fenómeno que determina, o sea, esa división entre historia y prehistoria, ¿no? Incluso las definiciones que cuestionan eso hablan de que la historia finalmente es todo lo que involucra el desarrollo de las sociedades, ¿no? Desde la aparición del hombre hasta la actualidad, ¿no? Pero bueno, es una división didáctica, pedagógica que igual se mantiene, ¿no? Y con divisiones relativas. Entonces, nosotros nos han enseñado en el colegio de que la historia está dividida en cuatro grandes edades, ¿no? La primera, la edad antigua, la edad media, la edad moderna y la edad contemporánea, que es la que vivimos actualmente, ¿no? Pues vamos a hablar de la primera, ¿no? La edad antigua, ¿no? Que es el periodo de la historia que se caracteriza por el surgimiento de las grandes, de las primeras grandes civilizaciones humanas, ¿no? El hombre aparece en la Tierra y va desarrollándose, como todos recordarán, ¿no? Desde el llamado Paleolítico, ¿no? Progresivamente, con el tiempo, el hombre, las sociedades, el hombre que vive en pequeñas comunidades, luego se van desarrollando poco a poco, ¿no? Utilizando los instrumentos, utilizando lo que da la naturaleza. El hombre va aprendiendo. Estamos haciendo un repaso de lo que hemos aprendido. Entonces, ahí llega el... Primero es el paleolítico, ¿no? El uso de las piedras rudimentarias, de cierta... De que es el hombre es recolector, cazador, ¿no? Y luego llega lo que se va a llamar el neolítico, ¿no? Ya va utilizando otro tipo de instrumentos, ¿no? Piedras más elaboradas, tiene un mayor conocimiento, ya no caza necesariamente, sino domestica animales, ¿no? Ya no vive en cavernas, ya está formando aldeas, ¿no? Ya no está comiendo del fruto de lo que encuentra en su camino, sino ya va cultivando, ¿no? Ya aparece la horticultura y luego obviamente la agricultura. Entonces, esas sociedades se van a ir desarrollando, ¿no? Hasta en la medida que la sociedad que se va formando se convierte en una sociedad mucho más compleja, ¿no? Y en ese momento, justamente, aparece la escritura, ¿no? Justamente en ese contexto de evolución de estas sociedades aparece la escritura, ¿no? Más o menos cerca de 3000 antes de Cristo. Miren, ¿hace cuántos años aproximadamente se considera de que aparece la escritura? Hace 5000 años, ¿no? Más de 5000 años por lo menos, ¿no? Y la edad antigua va desde ese periodo hasta la caída del Imperio Romano de Occidente, ¿no? El Imperio Romano, ustedes lo conocen, ¿no? Dominó todo Europa Occidental, el Mediterráneo, y que luego se divide en dos imperios, ¿no? Y el Imperio Romano Occidental, con su capital en Roma, es tomada en el 476 por los bárbaros, ¿no? Por los ostrogodos, ¿no? Es invadida y se da fin al Imperio Romano de Occidente, ¿no? Entonces, dentro de ese gran periodo de la historia, que hablamos de más de 3000 años, aproximadamente, hablamos de importantes civilizaciones, como va a ser
el imperio, las civilizaciones en Sumeria, que es la región, ahorita voy a entrar en detalle, ¿no? La región esta de Asia, lo que se va a llamar la Mesopotamia, ¿no? Los ríos Éufrates y Tigris, donde se va a desarrollar sociedades, ¿no? Las primeras sociedades, estas van a desarrollarse cerca a los ríos, ¿no? Como las sociedades sumerias, las ciudades estado, el antiguo Egipto, alrededor del Nilo, ¿no? La China antigua, también, cerca al río. La antigua Grecia, el imperio aqueménido, el imperio persa, como se conoce, el imperio persa, ¿no? Famoso imperio conocido por los jardines colgantes de Babilonia, ¿no? Y obviamente la antigua Roma, ¿no? No vamos a entrar en detalle de cada civilización ni características, eso no. Esas son las grandes sociedades que justamente corresponden a esas edades, ¿no? Entonces, como hemos dicho, ahí es donde aparecen las primeras fuentes, pues, ¿no? Con la aparición de justamente de esta escritura, ¿no? Entonces, pero ¿cómo aparece la escritura, no? O sea, hay todo un debate. Y tampoco no les voy a indicar, en tal año apareció exactamente la más antigua, ¿no? La investigación sobre eso varía de acuerdo a las investigaciones arqueológicas. Lo que se da cuenta es que, a ver, creo que entiendan de que, como les dije, en un momento estas sociedades neolíticas en aldeas que van desarrollándose, van incrementándose, van descubriendo las herramientas, se vuelven sociedades más complejas. Entonces aumenta la población, aumenta la riqueza y obviamente la producción de las sociedades, y obviamente surge la necesidad de tener un control sobre eso, sobre saber cuántos son, sobre saber sobre qué riquezas tienen, la contabilidad, o sea, por eso los primeros documentos o la necesidad de crear esta información y por ende la creación de la escritura tiene que ver pues con documentación legal, cuentas, padrones, censos, y por eso he puesto, ¿no?, título de propiedad, registros de soldados, personas, o sea, eso, ¿no? Eso es, ¿no? O sea, esa necesidad de tener un control sobre la misma sociedad es lo que permitió la creación de la escritura. La creación de la escritura no fue de la noche a la mañana, fue todo un proceso, ¿no? Un proceso en los cuales el ser humano, en un primer momento, utilizaba símbolos para representar algo, o sea, un ideograma se llama, ¿no? ¿No? Y luego estas son reemplazadas ya por un sistema de escritura. Los ejemplos que ustedes ven acá, una que es la tablilla de Kish y la otra que es fue ubicada en la zona de Mesopotamia, ¿no? Es eso, ¿no? Tiene figuras, ¿no? Es pictográfica. Es una transición, todavía en lo que se va a llamar la protoescritura, ¿no? O sea, tiene elementos, tiene figuras que representan ideas, más no un sistema de escritura, y tiene algunos elementos como estas cuñas que representan un sistema de escritura. Igual en la parte inferior, en la zona de Egipto, lo más antiguo que se ha encontrado ha sido dentro de vasijas o tablillas de arcilla ubicadas en Abidos, ¿no? También, que tiene esa combinación, ¿no?, entre figuras y algunos símbolos que podrían representar letras, o sea, que... O sea, para que entienda un poco la complejidad. Saber en detalle sobre eso, pues, requiere años de estudio de arqueología, ¿no? Pero, y otra cosa más que las investigaciones arqueológicas han determinado es que la escritura va apareciendo de manera independiente en varias regiones. Es decir, no es que aparece en Mesopotamia y luego de Mesopotamia hay una influencia en Egipto y de China, no. Aparece por su lado en Mesopotamia, aparece por su lado en Egipto, aparece por su lado en China, aparece por su lado en América, ¿no? No sé si me dejo entender, ¿no? El ser humano en los diferentes lugares donde está va desarrollando su propio sistema de escritura. Eso es lo que va pasando. Alrededor del siglo de los 3000 antes de Cristo, alrededor de ese, en esa época es donde va a aparecer. Va a haber esa transición donde, como les digo, van a utilizar figuras, como ustedes ven en las tablillas de Kish, parece una mano, pies, ¿no? Y luego
Ustedes ven acá esta figura donde está, parece un pie, algo así, ¿no? Y hay dos cuñas, ¿no? Por ejemplo, ¿no? O esta que parece una mano, ¿no? O sea, eso debe significar algo, ¿no? Hay con detalle no se sabe exactamente qué significa, porque obviamente no se sabe el significado de algunos símbolos, ¿no? Pero ya sí de otras tablillas se ha descubierto, ¿no? Cuando hay una escritura, ya hay un sistema, y ese sistema puede ser descifrable, ¿no? Vamos a empezar con Mesopotamia, ¿no? O sea, como le digo, la Mesopotamia, la región que está ubicada en lo que ahora es Irak, ¿no? Siria, ¿no? Esa zona que hace unos años fue un importante centro de conflicto, donde justamente se estaba destruyendo tesoros, ¿no? De la cultura antigua. Pues en esa zona, entre los ríos Éufrates y Tigres, se desarrollaron pequeñas ciudades-estado, que fueron las que desarrollaron la escritura, ¿no? ¿Cuáles fueron los primeros documentos? Fueron hechos sobre tablillas. Y ahí se inventa el sistema cuneiforme, ¿no? Que son como estas cuñas. Vamos a ampliar un poco la, ¿no? Estas cuñas, ¿no? Estas cuñas acá, que tienen diversas formas, ¿no? Y que obviamente simbolizaban un sistema de escritura. Cada cuña tenía un sistema de valor totalmente distinto. Acá podemos ver con detalle, ¿no? Con detalle cada cuña. Entonces, de lo más antiguos hasta lo más complejo, ¿no? Ahora vamos a ver. Entonces, ese sistema se utilizó un buen tiempo en la región, ¿no? Primero se considera que los sumerios que vivían en esa zona, principalmente en la ciudad de Uruk, ¿no? Una de las grandes ciudades que están ahí, ciudades-estado que están ahí en la región, fueron los que inventaron esta escritura. Y esta escritura se fue desarrollando en toda la región y fue adaptándose, ¿no? Y fue siendo utilizado tanto por los otros pueblos sumerios, lo que van a hacer después los babilonios, los acadios, ¿no? Y se va a expandir en la región, ¿no? Ya se sabe, obviamente, ya se ha descifrado el significado de la escritura cuneiforme a través de justamente de que como fue un sistema de escritura que luego, bueno, pasó arcilla, pasó papiros y luego se fue utilizando todavía hasta casi el primer milenio antes de Cristo, ha habido pues trabajos donde ha habido equivalencias, ha habido traducciones, por ejemplo, textos y después en fenicio, entonces los arqueólogos han podido descifrar, ¿no? Han podido descifrar y leer la escritura cuneiforme de cada uno, ¿no? Acá vemos de las primeras tablillas acá arriba, rudimentarias, hasta tablillas más complejas. Si no me equivoco, esta de acá, que está acá arriba, habla, por ejemplo, me parece de la contabilidad de unos bueyes, y esta de acá es la escritura de la venta de un esclavo, si no me equivoco. Mira, imagínense, ¿no? Yo la verdad, uno vería así y no entendería nada, ¿no? Y esta estela es conocida, esta está en el Museo del Louvre, es el código de Hammurabi, es una representación del código de Hammurabi, ¿no? Hammurabi, un rey, uno de los reyes del estado sumerio, que crea un código, un famoso código, y ese código fue tallado, entonces, en una estela de piedra como la que ustedes ven ahí. Esa de ahí es enorme, son más de 2 metros. Yo he tenido oportunidad de verla, está en el Museo de Louvre, y el código está alrededor de todo, ¿no? O sea, está por acá y está a la espalda. Por eso ustedes ven que está por todo lo que se puede ver, ¿no? Y todo así, todos. Y eso ya está totalmente descifrado, ¿no? Que habla de las normas que tenía que regir en esa sociedad, ¿no? Unas normas a veces ya, ahora, zurdas, ¿no? Que ahora ya no se utilizan, ¿no? De castigo, por ejemplo, Por ejemplo, ¿no? Acá puedo leer unas cuantas. Si un señor acusa a otro señor y presenta contra él la denuncia de homicidio, pero no la puede probar,
su acusador será castigado de muerte, por ejemplo. La falsa denuncia era castigada con la muerte, ¿no? Otra de repente más pequeña, a ver, una pequeñita. Si se declara un incendio en la casa de un señor y un señor que acudió a apagarlo pone los ojos sobre algún bien del dueño de la casa, o sea, está hablando de una persona que va a ayudar a una persona a apagar un incendio, pero ve algo y lo quiere obtener, y se apropia, o sea, lo roba de algún, y se apropia de algún bien del dueño de la casa, este señor será lanzado al fuego. Miren ustedes el sistema de castigo, ¿no? Si un hombre libre le rompía un hueso a otro hombre libre, se le rompería a él también ese hueso. Si un hijo maltrata a su padre, se le amputarán las manos, ¿no? ¿No? Por ejemplo, o sea, ese tipo de normas, ¿no? ¿No? Se parece mucho a la que se adopta la ley de Talión, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Ese tipo de normas severas son las que se pueden ver ahí en el código de Hammurabi, ¿no? Y otro ejemplo, otra fuente importante de la escritura de la literatura de la época sumeria es obviamente la epopeya de Gilgamesh, ¿no? Un rey, también la región, es toda una historia literaria, ¿no? De que tiene un amigo, que bueno, es una combinación entre mitología, ¿no? La epopeya de Gilgamesh, ¿no? Que va pasando por la región, que no quiere casarse con una diosa y que los dioses lo castigan, quitándole la vida a su mejor amigo, ¿no? Bueno, no voy a entrar en detalles sobre eso, ¿no? Pero eso está en esas tablillas, está escrito ahí, ¿no? O sea, con un detalle, vamos a ampliar, vamos a darle un super zoom para que ustedes vean con detalle este. Lo malo es que no se ve, pues, con su chiquito. Miren, súper, súper detalle, súper detalle. Acá no se nota nada, parece piedra negra nomás, ¿no? Pero ustedes vean acá el detalle de la escritura cuneiforme, ¿no? Que cada uno se simboliza algo, una letra, ¿no? Una letra, bueno, no conozco mucho, ¿no? Pero interesante, ¿no? Y es un sistema que se utiliza todavía, va a utilizarse mucho, como dije, en la región, hasta que luego va a ser reemplazado por el alfabeto fenicio, ¿no? Que como sabemos nosotros, a ver si recuerdan del colegio, nos enseñaron que nuestro alfabeto, ¿no? Finalmente tiene sus antecedentes en el alfabeto fenicio, ¿no? Porque el alfabeto fenicio influye en el griego en el latín y luego el latín en nuestro, ¿no? Por ejemplo. En el caso del Antiguo Egipto, bueno, ustedes ya seguro lo han escuchado, ahí aparece pues el desarrollo del ¿no? La escritura jeroglífica, ¿no? Hay tres tipos de escritura, la jeroglífica, la hierática y la demótica, ¿no? Ustedes lo han visto en varias películas, ya no puedo decir el ejemplo, los 10 mandamientos, ¿no? La momia, por ejemplo, ¿no? Y ustedes ven las figuras en de los dioses, ¿no? Y los jeroglifos que representan símbolos que se encuentran en las paredes, en los monumentos, ¿no? Por ejemplo, y acá hay una muestra de cuál es la diferencia en las letras, ¿no? La escritura jeroglífica, ¿no? Escrita por símbolos. Luego la hierática, que es la que usan los escribas, que claro, representa los símbolos, pero ya de manera mucho más rápida, más breve, ¿no? Acá podemos ver en el cuadro cómo se va desarrollando a través del tiempo, ¿no? O sea, la historia egipcia ha tenido, no ha sido un desarrollo uniforme, ha llamado el antiguo imperio, el imperio medio, ¿no? El nuevo imperio, ¿no? O sea, de acuerdo a cómo se va desarrollando, ¿no? La sociedad egipcia, ¿no? No es un punto acá entrar en detalle sobre ese desarrollo. Pero vemos cómo va evolucionando con el tiempo, ¿no? Cómo con el tiempo la escritura va cambiando y va evolucionando, ¿no? Y luego obviamente aparece la escritura ya demótica, ¿no? Ya más general, más ligera, ¿no? Generalmente la escritura jeroglífica se va a, como la conocemos con este sistema de símbolos, se va a utilizar principalmente en los templos, ¿no? En las inscripciones que se dan, ¿no? O en textos como, por ejemplo, el papiro de Ani, ¿no? El llamado libro de los muertos.
Un libro de los muertos es un como ejemplo, el libro de Annie, que es uno de los más completos, está en el Museo Británico, es extenso, es súper extenso, ¿no? El libro de los muertos es el libro que se hacía, en este caso Annie escriba, donde contaba toda su vida, ¿no? Había el papiro, era un rollo enorme, largo, largo, largo. Esto es un pedazo nada más que te digo. Estoy hablando de cuántos metros de longitud. Largo, largo, súper. Yo vi uno. En Lourdes había uno, no era de Annie, ¿no? Este es un Museo Británico, pero largo, larguísimo, larguísimo. ¿Cuánto será? ¿3 metros? ¿3 metros por lo menos? No sé, de repente. Donde hay toda una serie de rituales, de oraciones, ¿no? Donde según la religión egipcia, obviamente una persona al morir iba a ser juzgado por los dioses, ¿no? Y justamente vemos al dios Anubis, ¿no? El dios Anubis que está justamente ahí pesando el corazón, ¿no? El corazón del alma de esta persona que estaba yéndose a otro mundo, ¿no? Ahí tenemos a Thoth, ¿no? Y ve, ¿no? Ve su corazón, ¿a dónde va, no? Si ha sido bueno, si ha sido malo, ¿no? Entonces, todas estas inscripciones, gracias a estos rollos como estos, sabemos pues cómo era la escritura egipcia, ¿no? Con detalle, ¿no? Y la escritura egipcia fue utilizada pues una buena cantidad de tiempo, estamos hablando de más de un milenio, ¿no? ¿Y qué pasó con la escritura egipcia? Que el uso del egipcio antiguo fue decayendo, pues, porque frente al uso del griego y luego el uso del latín, porque finalmente, a ver, recordarán, una de las más famosas reinas de Egipto, generalmente no es una mujer de origen egipcio, no sé, ¿alguien me puede decir de quién estoy hablando? Una reina egipcia, que es la más famosa de todas. Claro, Cleopatra, ¿no? Cleopatra, que ahorita está en la polémica, porque Netflix acaba de sacar un documental donde han puesto una Cleopatra que es totalmente afroamericana, ¿no? Y hay todo un debate porque, si bien es cierto que Egipto está en África, Cleopatra no es negra, ¿no? Es griega. Porque ustedes recordarán, Alejandro Magno, este rey de Macedonia, conquista el Imperio Persa, y dentro de esa conquista está incluido Egipto. Y uno de sus generales, Ptolomeo, se convierte en el rey de Egipto. Entonces, de esa dinastía de griegos en Egipto, aparece Cleopatra, ¿no? Entonces, es la última reina de Egipto, ¿no? Una mujer de origen griego, ¿no? No era una mujer de origen egipcio, ¿no? Entonces, el egipcio se dejó de utilizar, porque luego de ser reemplazado por el griego y el latín, luego vino... en ese momento, la cultura, principalmente, había un gran desarrollo de la cultura helenística, ¿no? Lo voy a detener un rato. Y el helenismo va a ser reemplazado por el cristianismo, por los cristianos. Y lo que va a hacer el cristianismo, cuando se desarrolle en ciudades, por ejemplo, como Alejandría, no sé si ustedes han visto la película Ágora, una película interesante sobre una mujer, una científica justamente de inicios de nuestra era, que vivía en Alejandría, en ciudades, ¿no? En Egipto, que es una ciudad cercana a Palestina, ¿no? Judea, va a haber un importante desarrollo. Entonces, va a haber, pues, obviamente, cierto olvido, desprecio, no conservación de la información, porque era considerada, pues, herética, una herejía, ¿no? Entonces, como tal, el pensamiento cristiano, lamentablemente, consideraba que preservar este conocimiento no era sano, ¿no? Había que pensar en Dios nomás, ¿no? Obviamente, ¿no? Y entonces se dejó de utilizar, se considera que la última vez que se utilizó fue en el 394 después de Cristo, o sea, ¿no? En el siglo IV, y nunca más se volvió a utilizar, dejó de utilizarse. Y pasaron años sin poder... Y se perdió la forma de saber qué cosa decían los jeroglifos. Hasta que, entre el fin del 18 e inicio del 19, se encuentra una piedra, la piedra de Rosetta. La piedra de Rosetta es un,
como ustedes la ven acá, va a ser muy importante, porque la piedra Rosetta contiene toda una serie de decretos que van a ser escritos en jeroglifo y en griego. Acá vemos griego. Entonces, a través de la, a través del, del, de escritura griega, vamos a saber qué cosa decían los jeroglifos. A partir de eso se va a saber, ¿no? Como, o sea, claro, otro idioma que, ¿no? No sé si me dejo entender. O sea, justamente a través de esa piedra que contiene un decreto en tres idiomas, ¿no? Justamente, claro, la primera, la parte inferior, acá, estos son los jeroglifos. Acá va a estar en escritura demótica y acá abajo va a estar en griego. Entonces, gracias a que esté en griego, se hizo un trabajo para lograr descifrar, ¿no? Fue explorada más o menos encontrada a fines del siglo XVIII. Justamente cuando Napoleón estaba en esas campañas africanas, encuentran la piedra. Y gracias a esta piedra se puede descifrar, qué cosa significan los jeroglifos, ¿no? ¿Qué cosa? No sé si hasta ahí está claro, ¿no? O sea, hemos hablado de justamente las primeras civilizaciones, lo que se conoce, los sistemas de escritura más antiguos, ¿cómo se llama? Son en Mesopotamia y en Egipto, ¿no? Y luego, pero el otro lado va a aparecer la escritura china, ¿no? Esa es un poco más compleja, ¿no? La verdad, interesante el desarrollo. China es, como digo, China está totalmente separada de las dos regiones anteriores. No hay atisbos de que haya habido influencia, no había influencia del desarrollo de las culturas mesopotámicas o egipcias, ya, entonces por su cuenta desarrollan su escritura, ¿no? Un ratito voy a pasar una cosa acá que me están pidiendo. Bueno. Entonces, más o menos, así por la dinastía, bueno, China también, a su vez, hay momentos interesantes, hay momentos en que la China es una China unificada, ¿no? Las grandes dinastías, hay momentos en que China es todo un conglomerado de pequeñas regiones, no hace parte de la historia china. Durante una de esas dinastías va a aparecer la dinastía Shang, más o menos va a aparecer lo que se va a llamar la escritura china, ¿no? ¿Dónde se hacía? Se hacían sobre caparazones de tortuga o huesos de buey, ¿no? O sea, los huesos oculares, ¿no? La cadera, o sea, ahí es donde se hicieron la escritura, los primeros caracteres chinos. Hay todo un debate porque dicen que han encontrado unos caracteres de 6.000 años antes de Cristo, ¿no? Pero hay todo un debate porque no se establece si finalmente es un sistema de escritura o O son, pues, ¿cómo se llama? Pictogramas, ¿no? O sea, son dibujos. Entonces, la escritura china va a ir evolucionando con el tiempo, ¿no? De los huesos, acá se ven estos huesos, ¿no? Los huesos oculares, ahí he visto la foto del entierro, en un foso encontraron toda esta serie de huesos, y dentro de estos huesos hay inscripciones. Donde, ¿qué cosa se registra? Se registra las acciones de los reyes, ¿no? De los emperadores chinos, ¿no? Y luego esta escritura se va a ir desarrollando, ¿no? ¿En qué momento la escritura china? O sea, hay que entender una cosa. Si bien nosotros tenemos la idea de que China es una región uniforme, en sí no lo es. China, uy, me acabo de acordar que me olvidé de mandar el PPT a los, lo voy a mandar ahorita.
China, decía, China es como usted, ¿no? Lo ubican en el mapa, actualmente pues toda una región unificada, ¿no? Como ahora como un país, pero desde la antigüedad esa región ha pasado por muchos procesos, digo, de unificación y de separación, de atomización, de pequeños reinos, ¿no? Entonces, la escritura china tiene varias variantes, muchas variantes, pero hay momentos en la historia, sobre todo cuando aparecen las grandes dinastías, es cuando se uniformiza la escritura. Es decir, claro, un estado fuerte lo que hace es uniformizar, ¿no? Para tener un mejor control, uniformiza la escritura, ¿no? Para tener una información uniforme de todas las regiones. Entonces, la escritura, o lo que se llama la escritura de sello, ¿no?, va a aparecer hacia el 800, al 700 antes de Cristo, ¿no? Ahí es cuando se empieza a uniformizar los caracteres, ¿no? Y luego van a aparecer otros estilos, ¿no? Como la escritura clerical, ¿no? Con la que vemos ahí al costadito, una fotografía, y la escritura regular que va a aparecer ya en nuestra era, ¿no? Que es una de la cual es la base de la escritura actual, ¿no? La clerical tenía ciertas características, por ejemplo, esos trazos gruesos, no, a diferencia de estos de acá, que miren, son unos, no parecen, son mucho más rectos, en cambio acá, más de lo que nosotros hemos visto, ¿no? Este tipo de escritura, ¿no? Profesor, una consulta, sí. Pero dentro de todo ese tipo de escritura se llega, ¿no?, a comprender su significado, ¿no? Porque hubo, sí, una pequeña transformación, pero no tanto como la escritura egipcia, ¿no?, de antes. Que claro. Si no fuese por la traducción griega, cuando entró Cleopatra, que revolucionó todo, no se hubiera identificado, ¿no? Pero, no claro. Se hubiera identificado. No, exacto. Claro, o sea, exacto, no se hubiera identificado. O sea, si no hubiera existido esa piedra de Rosetta, hubiera sido bien difícil identificar qué cosas significan los jeroglíficos, ¿no? Pero eso nos demuestra, y no solamente es igual los cuneiformes, ¿no? O sea, para saber sobre un sistema de escritura, obviamente, que persiste en el tiempo, obviamente tiene que haber una fuente equivalente, ¿no? Y así, pensemos nada más en el sistema, bueno, en nuestra cultura cuando se encuentra con los españoles, la cultura peruana inca cuando se encuentra con los españoles, o incluso mismo dentro de la escritura cuneiforme, hay toda una serie de tipo de escritura cuneiforme, ¿no? Ya, pero eso es entrar en detalle, pues, ¿no? Y eso ya hace, ni siquiera yo me meto en tanto eso, porque no es tanto mi, saber sobre el tema cuneiforme, ¿no? ¿Qué tal? Ahí está escribiendo. Entonces, claro, igual la cultura china, ¿no? La escritura regular de inicio de siglo, de esta era, finalmente es la base de lo que ahora se conoce como escritura china, y es la escritura que se va a ir difundiendo y va apareciendo en variantes, ¿no? El japonés, el coreano, vietnamita, ¿no? Todos tienen una misma base, pero ya cada uno se va diferenciando. Igual va a ser con el alfabeto fenicio, ¿no? El alfabeto fenicio se va imponiendo. Fenicia no ha sido como que una gran civilización, se le conoce el tema del comercio, ¿no? El desarrollo, ¿no? De los... conocido como un... ¿Alguien apague su audio, por favor? Que, sin embargo, nos ha dejado como legado esta creación del alfabeto, ¿no? Y que finalmente va a influenciarse en los griegos, ¿no? En los griegos. De la cultura... Voy a mandar el PPT que me había olvidado. La verdad, tiene un día bien pesadita en la clase. A ver, denme un segundito. La presentación de la clase de hoy. Voy a juntar esto mientras estoy comenzando. Bueno, entonces, nada, he hecho un resumen porque la verdad, en las sociedades, como digo, las sociedades antiguas hay importantes imperios
que surgieron, ¿no? Hemos hablado ligeramente Mesopotamia, pero ahí está Babilonia, los acadios, igual los hititas, Persia también, y está Grecia, ¿no? Grecia, que es un importante referente para la cultura occidental, ¿no? Es importante para la cultura occidental, ¿no? Su alfabeto se va a influenciar, obviamente, del fenicio, ¿no? Y en el caso de Grecia, es, bueno, los primeros escritos, ¿no? Son las tablillas micénicas, ¿no? Micenas, un importante reino que está en las costas, en las islas del mar Egeo, que es considerada la cuna de la civilización griega, aparecen los primeros escritos de carácter griego, ¿no? Y luego ellos van adoptando el alfabeto fenicio, ¿no? Entonces eso va a ser una transformación muy importante. Y en esa región van a ir aparecen varios tipos de alfabetos, ¿no? Donde el que se va a imponer finalmente va a ser el alfabeto jónico. ¿En dónde? En Atenas, ¿no? De todas las ciudades-estado que existen en Grecia, obviamente nosotros sabemos de que Atenas es la más importante por el desarrollo cultural, político, ¿no? Los creadores de la democracia, y Esparta, conocemos no solo por la película 300, sino porque es la sociedad militar, ¿no? ¿No? Esas dos ciudades-estado finalmente son las más importantes. No. Atenas, la ciudad de Atenas, adopta el alfabeto jónico, uno de los alfabetos que existían en la región, y con ello se empieza a difundir, ¿no? A establecer ya lo que se conoce como el griego clásico, ¿no? Y ahí es donde, en ese contexto, pues, aparece los textos de épica, la épica griega, ¿no? O sea, ahí hablamos de Homero, las obras de Homero, las más, bueno, ya, más conocidas, súper conocidas, la Ilíada y la Odisea, ¿no? De Hesíodo también, ¿no? Que son historias donde se combina la acción del hombre con la mitología, ¿no? Los dioses, ¿cómo podría explicarlo así? En la tradición griega, primero se habla del papel de los dioses, ¿no? La mitología plena, ¿no? Luego la épica incluye la acción de los grandes personajes, de los héroes, pero apoyado con los dioses, ¿no? Es decir, ¿no? Mientras los griegos asediaban Troya, los dioses griegos estaban divididos en ambos bandos, ¿no? Los que apoyaban a los griegos, los que apoyaban a los troyanos, ¿no? Y eso se ve en la Ilíada, ¿no? Por ejemplo, ¿no? O en la Odisea, ¿no? Finalmente, ¿no? El viaje de Ulises, el regreso a Ítaca, ¿no? Donde los finalmente casi lo digo en nombre romano, ¿cuál era su nombre? Poseidón. Poseidón evita, ¿no? Quiere evitar, ¿no? Que Odiseo llegue a su casa, ¿no? Donde está ahí Penélope, ¿no? Por ejemplo, la intervención de los dioses, ¿no? Por ejemplo, en la historia humana, ¿no? Y bueno, y en ese registro, la aparición de estos registros donde está, donde como digo, aparece la intervención de los dioses, poco a poco se desarrolla lo que va a ser el desarrollo de los registros históricos, pues, ¿no? O sea, ahí en Grecia es donde se va a aparecer la historia, como tal, ¿no? Lo que nosotros consideramos el origen de la historia como ciencia, como disciplina, va a ser en Grecia, ¿no? En Grecia los logógrafos van a empezar a desarrollar el registro de acontecimientos, ¿no? Y el término historia va a ser acuñado gracias a una obra de Heródoto, ¿no? Se llama Historias o los nueve libros de historias, donde él es todo un proceso de investigación, de lectura, de toda la historia de Grecia, ¿no? En diferentes etapas, ¿no? Entonces, ahí aparece la historia como tal, ¿no? Y aparecen los textos históricos. Sabemos que libros
libros como el de historia o el libro de Tucídides, por ejemplo, Historia de la Guerra del Peloponeso, hay fragmentos, o sea, de los originales, los papiros, no los originales de esos autores, sino los papiros que se van reproduciendo. Ahorita se han preservado extractos, fragmentos, pero se han rescatado estas obras gracias a sus diferentes adaptaciones, pues, ¿no? Obviamente del griego al latín y así hasta la actualidad, ¿no? Conocemos. Y miren ustedes, estos libros son escritos más o menos después de que, más o menos en el contexto en que el alfabeto jónico entra a Atenas, ¿no? Miren, siglo XV, siglo V, inicio del siglo V, ¿no? Y justamente Heródoto, más o menos a mediados del siglo, está escribiendo la historia, y Tucídides también, a finales de ese siglo, están escribiendo la guerra del Peloponeso, ¿no? Esta guerra entre Atenas y Esparta. Y este alfabeto griego, ¿cuándo se va a difundir? Se va a difundir en el mundo occidental con el helenismo, ¿no? Justamente en el momento en que Alejandro Magno, ¿no? Cuando Alejandro Magno conquista Grecia, ¿no? Él tenía su reino al norte de Grecia, en Macedonia, conquista Grecia, unifica Grecia, y luego conquista el imperio persa, Aqueménida, va a difundir el griego en toda esa zona, ¿no? La combinación de esas culturas, tradiciones, y va a ir difundiendo el griego en toda la región, ¿no? Egipto, Asia Menor, ¿no? Babilonia, ahí se va difundiendo. Acá justamente, y obviamente el desarrollo del griego como tal, ¿no? Como esta tablilla que está acá, esta piedra de acá, ahí vemos al señor Heródoto, el padre de la historia, ¿no? Y acá vemos una escritura en griego, ¿no? Justamente en la época del helenismo, ¿no? Y ustedes ven ya un alfabeto más pulido, no sé si alguien sabe griego por ahí, no sé si alguien sabe griego. Y entonces se desarrollan obras, la literatura, los pensadores, ¿no? Ya de varios, ¿no? De varios que conocemos, ¿no? La filosofía griega, la literatura, el arte, ¿no? Y todo un desarrollo, ¿no? Y todo gracias a que ellos lograron recoger la tradición, que es fenicia, que establece un alfabeto, ¿no? El alfabeto, ¿no? Y luego desarrollan, uniformizan, ¿no? Recogen unas tradiciones, que va a ser la tradición jónica de escritura, ¿no? Y van a uniformizar y van a difundir, luego esto se va a difundir. Y una de esas ramificaciones es la que luego va a influenciar en Italia, en la sociedad etrusca, y esa va a su vez a influenciar en otra sociedad que está ahí, en mitad de la península itálica, que va a ser Roma, ¿no? En el caso de Roma, la escritura romana, pues, de las más estudiadas, obviamente, el latín, ¿no? Que ha sido una lengua, bueno, que de la cual se utiliza hasta la actualidad. Recuerden que en la actualidad el latín se utiliza como un lenguaje científico, ¿no? Un lenguaje científico utilizado para el nombre de especies, tanto animales como plantas, ¿no? O los virus, por ejemplo. Se utilizaba mucho derecho, se enseñaba en las escuelas. Que yo sepa, hasta el siglo XIX, que en el Perú se usaba en las escuelas, y se hacían misas en latín hasta el Vaticano II, en el siglo XX, por ejemplo, ¿no? O sea, el latín totalmente bien difundido, ¿no? Entonces, en el caso de la escritura romana, hay tres periodos, ¿no? De la escritura romana. La primera, que corresponde al periodo entre la fundación de Roma y el primer siglo antes de Cristo, ¿no? El periodo arcaico, ¿no? Donde hay pocas fuentes, ¿no? Donde se forma el alfabeto latino, ¿no? Obviamente, como dije, ¿no? La influencia del alfabeto latino, la influencia del alfabeto griego sobre el alfabeto latino, ¿no? Por eso siempre decían, ¿no? Nos enseñaban de que los romanos conquistaron Roma, pero la cultura romana viene de la Grecia. Bueno, sí, en efecto, ¿no? Viene de Grecia, o sea, pero es por la influencia que tuvo Grecia, la cultura griega, en todo el Mediterráneo, ¿no? O sea,
la mitología griega, la base de lo que va a ser la mitología romana, ¿no? La escritura, etcétera, etcétera, ¿no? Los nombres, las toponimias, ¿no? Entonces, ahí ustedes ven unas tablillas de inicio de cómo era la escritura, esta escritura latina, muy parecida al griego, está muy parecida al griego, pero luego se va a ir desarrollando, ¿no? Justamente en el momento del periodo clásico. En esa transición entre el siglo I a.C. y el II d.C., ¿no? Es la transición, es cuando deja de ser república y se convierte en un imperio, pues, ¿no? Justamente en esa transición, ¿no? Entonces, se usa la mayúscula, ¿no? El uso de la mayúscula en los monumentos, ¿no? El nombre de los monumentos en mayúscula, ¿no? Como principal letra utilizada, ¿no? La escritura mayúscula va a ser muy importante, ¿no? Va a ser la que se llama la letra capital clásica, la que se va a utilizar en los monumentos, ¿no? Que creo que en la actualidad algunos se pueden apreciar. Y obviamente la común, ¿no? La común, ¿no? Que utilizar, ya lo dicen las personas, ¿no? Pero todo es así, en la utilización del uso de las mayúsculas, ¿no? Por ejemplo, que ahora se utilizan, por ejemplo, para la identificación de los siglos, ¿no? La numeración romana, que yo justamente estoy utilizando acá, viene de ahí. Y ustedes ven la numeración romana, es en mayúsculas, ¿no? Las letras en mayúsculas. O el Palacio de Justicia de acá, no utiliza una U, sino utiliza una V, ¿no? Palacio de Justicia, ¿no? Una V, ¿no? Esos son como rezagos que ha quedado, ¿no? Como ya una cuestión cultural, ¿no? Son rezagos de la misma tradición romana, ¿no? Miren ustedes, imagínense, en los elementos que existen, ¿no? Y luego ya esto obviamente va evolucionando, ese es el momento clásico, el momento de esplendor, del desarrollo del imperio, del uniforme, donde se uniformiza este tipo de escritura, y luego ya aparece la parte de la decadencia, ¿no? O sea, ya cuando el imperio romano entra en esa etapa de convulsión, de decadencia, ¿no? Ya la utilización de la escritura minúscula, variedades más toscas, recuerden que el imperio va creciendo, la tradición romana se va combinando con toda una serie de elementos, ¿no? Y va modificando, va cambiando. A ver, vamos a ver ahorita, les voy a enseñar una. Por ejemplo, ustedes comparen esta letra. Esta letra acá. ¿Qué dice? Bueno, acá yo leo que dice César. Magnus parece, no sé. Oni, sibi, et. Y acá entre cada palabra un puntito, ¿no? Sibi, et. Dice, no sé. Y acá bajito, ven ya la escritura ya en los últimos años. Es un escrito del siglo IV, más o menos, ¿no? Antes de la caída de Roma, ¿no? La utilización de mayúsculas y minúsculas, ¿no? Ya no letras rectas, no letras totalmente rectas. Miren cómo era la escritura romana a inicios de la República, ¿no? ¿No? En cambio, acá ven ustedes las letras firmes, ¿no? Las letras totalmente firmes. Y acá ven las letras ya un poco más redondas. Y esa va a ser la base, esta y después esta de acá, que es la cursiva, la que va a aparecer al final. Finalmente van a ser la base del sistema de escritura de la Edad Media. Este texto, yo cuando lo vi, parecía un texto de la Edad Media, ¿no? Entonces, porque este sistema finalmente es el que se va a evolucionar y se va a utilizar mucho en lo que va a ser luego la escritura de libros, ¿no? Como yo les contaba, durante la Edad Media, los sacerdotes, los monjes, eran los únicos que tenían la posibilidad de copiar libros, entonces, y lo hacían con cierto tipo de letras, ciertas características, ¿no? Y eso va a ser la influencia después del gótico, de todo tipo de letras que van a aparecer durante la Edad Media, ¿no? Entonces, así va a ser el desarrollo de la lengua latina. Interesante, y obviamente esa, como ustedes saben, el latín, el alfabeto latino, va a ser la base de varios idiomas luego del fin de Roma, ¿no? Y el
y el desarrollo de las civilizaciones llamadas bárbaras, ¿no? Entonces ahí es donde, por eso es obviamente las raíces lingüísticas de varios idiomas son similares, ¿no? Hablamos del español, del portugués, del francés, del italiano, ¿no? El rumano, ¿no? Todos tienen una misma raíz, que es la raíz romana, ¿no? De la lengua romana, la lengua latina. Y durante la civilización romana, también aparecen, pues, hay importantes historiadores, ¿no? Como va a ser Polibio o Tito Livio, ¿no? Julio César también, su famosa guerra de las Galias, ¿no? Textos que se van a preservar, otros que se van a perder. Lamentablemente, según lo que señala Tito Livio, que es el estudio sobre los emperadores, hablaba de la existencia de importantes bibliotecas en Roma que se van quemando, se van destruyendo, ¿no? Hay mucha información de la cual nosotros no conocemos, ¿no? No conocemos por la destrucción, ¿no? Por la destrucción de ciudades, ¿no? Igual ha pasado en el caso de Egipto con la biblioteca de Alejandría, ¿no? Que desapareció, fue desapareciendo por diferentes acciones, ¿no? Entonces toda la tradición, la cultura del mundo antiguo, muchas cosas, muchos temas relacionados con la cultura antigua fueron desapareciéndose, ¿no? Y un historiador de la época, que no era necesariamente romano, sino era judío, va a ser Flavio Josefo. Flavio Josefo va a ser un importante historiador. Él es el que va a escribir Antigüedades Judaicas. Entonces va a ser una historia de Judea, justamente durante el Imperio Romano. Flavio Josefo creo que él escribe más o menos en el primer siglo, ¿no? Más o menos en el primer siglo, ¿no? Y él va a ser uno de los que va a recopilar, por ejemplo, la historia de Jesús, como el Hijo de Dios, como se narra en la Biblia, sino como una persona, ¿no? Él va a hablar de él como un profeta, ¿no? Entonces, no sé, quiero ver por acá si puedo encontrar el pasaje, ¿no? El pasaje sobre eso. Hay unos pasajes que él habla, ¿no? De la existencia de él, hablándole como profeta, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces, Flavio Josefo es uno de los de las fuentes utilizadas por cuando se habla del cuando se busca hablar del Jesús histórico, ¿no? Por ejemplo, ¿no? ¿No? Él es uno de los, no sé, quería buscar por acá las referencias que hace de Jesús, ¿no? Por ejemplo, ¿no? A ver, acá está Flavio Josefo, no, claro. Y acá habla de Jacobo, el hermano de Jesús, Juan el Bautista, ¿no? Y el testimonio de Flavio, dice, ¿no? Mira lo que dice, ¿no? Por ese tiempo apareció Jesús, un hombre sabio, si es que es correcto llamarlo hombre, ya que fue un hacedor de milagros impactantes, un maestro para los hombres que reciben la verdad con gozo, y atrajo hacia él muchos judíos y a muchas gentiles además. ¿No? Los gentiles, recuerden que eran las personas no judías, ¿no? Era el Cristo, y cuando Pilato, frente a la denuncia de aquellos que son los principales entre nosotros, pues está hablando de los fariseos, ¿no? De las autoridades, lo había condenado a la cruz, aquellos que lo habían amado primero no le abandonaron, ya que se les apareció vivo nuevamente al tercer día, habiendo los santos profetas predicho esto y otras mil maravillas sobre él. Y la tribu de los cristianos, llamados así por él, no ha cesado de crecer hasta este día, ¿no? Entonces, mira, un testimonio histórico, ¿no? Por ejemplo, ¿no? De Jesús, ¿no? Pero el lenguaje con el que habla no es, pues, nuestro Flavio Josefo no era cristiano, era judío, ¿no? Pero interesante, o sea, y como él, como ellos, varios historiadores van escribiendo obras, ¿no? Lo importante es que ahí, en la antigüedad, es que aparece la historia, ¿no? La historia, y es cuando ya hay un desarrollo de información más allá de solamente narrar lo que decían los dioses, como por ejemplo, lo vamos a ver acá en China,
acá en los huesos oculares, donde se va a solamente enumerar las acciones de los emperadores, sino que va a ir más allá, ¿no? Vamos a ir más allá a dar información sobre la gente común, información sobre la geografía, sobre consecuencias, causas, ¿no? Es interesante cómo va el desarrollo. Entonces, por un lado tenemos las fuentes que nacen de las acciones mismas, pero también el desarrollo de la historia como tal, ¿no? También como fuente de información importante para conocer las sociedades del mundo antiguo, ¿no? Bueno, y he hecho un resumen así, creo que es un poquito rápido, pero bueno, he hecho como una especie de resumen así rápido de las principales civilizaciones. Igual quedó como pendiente el tema americano, ¿no? Porque también en América, también los estudios demuestran pues la presencia de la escritura en las sociedades olmecas, en maya. En el caso peruano, en el caso de los incas, hay todo un debate, ¿no? Todo un debate, si los quipus fueron o no fueron un sistema de escritura. O algunos hablan de los quelcas, otros hablaban de la escritura payariforme, ¿no? Esta que aparece en los moches. Ah, están escribiendo presente. Ah, la gente que quiere que le pase la lista. A ver, me cortan. A ver, voy a ver ya. A ver los que faltan. Para una pausa. Voy a pasar los que faltan. Que quieren su lista. De ahí voy a hacer unas preguntillas. A ver. Víctor Atúncar. Nada. Víctor Beldi. Por ahí le escuché. Señor profesor. Buenas noches, señor profesor. ¿Cómo está? Miguel Córdoba Cabello. Presente, profesor, muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas. Y después está Luis Simón. Presente, profesor, buenas noches. Kiara Tirado. Ahí está. Miguel Velázquez. Presente, profesor, buenas noches. ¿Qué tal? Alan Zavala. Aquí la tirado así, me escribió por chat. Y Roxana Zuni. Buenas noches, profesor, presente. ¿Qué tal? Ya, ahora sí, cierro la lista. Ahora sí se ríe. Ya. Bueno, hemos hecho un panorama así muy general, muy informativo, muy general. No sé si de repente... ¿Ustedes qué consideran? ¿De que los incas tuvieron escritura o no tuvieron escritura? A ver, abro el micro, a ver, ¿qué opinan? ¿Qué opinan ustedes? Porque hay toda una, o sea, esta división entre que la escritura es la que divide la historia de la prehistoria. Proviene pues de una tradición del siglo XIX, ¿no? Del positivismo, ¿no? Del desarrollo. Entonces, en esa época eran consideradas grandes culturas las que tenían escritura. Entonces, había todo un debate, ¿no? Porque hay gente que consideraba o quería que los incas sí fueran considerados una alta escritura. Entonces, ha habido todo un tema, ¿no? Que si los hicieran o no eran escritura los quipus, ¿no? Jorge Antonio Sarmiento está levantando la mano. Sí, profesor, buenas noches. Sí, sobre eso, en definitiva, es muy complicado poder, ¿no? Definir o de una manera certera si es que hay es una forma de escritura, por lo mismo que yo creo que en la actualidad es muy complicado, porque solamente se podría siempre y cuando hubiesen habido algún tipo de testimonio de ese entonces sobre los quipus
o algún tipo de forma en la que podamos nosotros descifrar, pues, ¿no? ¿Qué consistía cada nudo, los colores que conforma o cómo se compone el quipu? Así como de repente para lo que es la escritura egipcia, los jeroglíficos tuvieron que, bueno, demorarse y encontraron, pues, ¿no? Formas para poder encontrar su significado, ¿no? Y sobre eso en la historia misma se ha podido alcanzar o lograr eso. En el caso de los quipus a nivel de escritura, yo creo que es muy complicado. Siempre por ahí hay algunos, hay propuestas, pero sí, para mí está muy claro que el quipu es una forma de documento, porque implica un registro, en este caso en un soporte textil, ¿no? Y que sobre todo sirvió como registro en términos de tributos, ¿no? En todo ese contexto en el que el Estado incaico necesitaba hacer esos registros, ¿no? Y bajo eso cumplió con, o sea, fue útil, ¿no? Para el Estado incaico. Y bueno, para mí en eso no hay duda, ¿no? El quipu es una forma de documento antiguo que tuvimos en el Perú. Si es que dentro del quipu podemos nosotros hablar de escrituras, es muy complicado, ¿no? Pero al final, como medio, o en este caso como documento que cumple su función, yo considero que saliéndonos un poco del esquema occidental, oriental, como en el caso de China, que tuvieron escritura, en este caso el Estado sí tuvo documentación, que al final tiene, pues, ¿no? Es un signo también de un Estado con un nivel de desarrollo, ¿no? Que tampoco se puede desmerecer de las otras grandes civilizaciones. Exacto, correcto, totalmente de acuerdo, ¿no? Y es el punto, pues, ¿no? O sea, limitarles que la escritura, o como dices tú bien claro, ¿no? La escritura en el sentido occidental sea el que determine que una sociedad como la Inca sea una alta civilización, no, es muy limitante. Ni siquiera Toynbee, ¿no? Toynbee lo consideró a la historia, a la cultura inca como dentro de las grandes civilizaciones del mundo. Porque como igual les dije, ¿no? Ese tránsito entre la llamada prehistoria y la historia, ¿no? Más que la invención de la escritura, es el mismo desarrollo de las sociedades, ¿no? Y como dices tú, ¿no? ¿Qué hubiera pasado si hacemos una pregunta contrafáctica? Que en la historia, chicos, por si acaso, no es que tú digas, cambias esta ficha y va a pasar esto. No, eso no puede, eso no existe. Eso no existe. Tú no puedes saber qué es lo que, cómo puede ser el futuro si cambias un hecho del pasado. No sabes, ¿no? Ya hay toda una serie de teorías sobre eso, ¿ya? Entonces, siendo un contrafáctico, de repente, ese va a ser contrafáctico. ¿Qué hubiera pasado si se hubiera preservado de repente el uso de los quipus, ¿no? Pero hay lugares en la sierra, por ejemplo, en Tupicocha, que sí utiliza el quipu y, como dices tú, no son como registros contables, ¿no? Pero claro, las personas que estaban a cargo sabían de qué estaba contando cada quipu, ¿no? Entonces, y hay otros que buscan en las quecas, los tocapus, como algunas personas que buscan forzar, ¿no? Forzar. Incluso algunos han creado el alfabeto, pero eso es como forzar, ¿no? Como forzar porque dentro de su concepción, los incas tienen que tener escritura para hacer la cultura. No, eso no lo determina, ¿no? Eso no lo determina, ¿no? Incluso esta llamada escritura payeriforme, ¿no? Que es también toda una propuesta, pero como tal, no, ¿no? Entonces, ¿qué hubiera pasado, no? Y obviamente también lo que pasa es que en cierta medida también nuestro conocimiento sobre el pasado incaico está influenciado también mucho sobre ciertas reivindicaciones que no están sustentadas en ciertos históricos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, que los cusqueños dicen que el quechua es del Cusco, lo cual es falso, ¿no? Y hay investigadores de lingüistas que han descubierto que no es cierto, ¿no? Eso no es cierto, ¿no? Pero ahí entra ya todo el tema de la reivindicación, el mesianismo, ¿no? Pero y finalmente nuestra lengua como tal, cuando dice, yo hablo la lengua de los incas, ok, pero no es que hable la lengua de los incas, porque la lengua de los incas hablaba puquina,
y tampoco no es que hablabas exactamente lo que hablaban los incas, porque han pasado como 5 siglos, y finalmente el quechua que se habla ahora, lo que se llama quechua ahora, es producto de una de las tantas lenguas, la etnia quechua, que se utilizó como modelo para, por ejemplo, uniformizar todo el lenguaje, ¿no? Justamente lo que hemos visto en otras civilizaciones, ¿no? ¿No? Por ejemplo, ¿no? Eso, ¿no? En otras civilizaciones hay esa uniformidad, entonces todo se uniformiza, entonces la gente, claro, considera de que, fonéticamente todo eso viene a raíz de las lenguas del antiguo Perú, pero la estructura morfológica ya no es la misma, incluso los significados. Es una parte de la historia que me gusta mucho, ¿no? Esa parte, el tema de la parte lingüística, ¿no? Es interesante, pero bueno, entonces... hemos visto así, repaso, todo el tema, bueno, todo el sistema de fuentes que aparecen desde la antigüedad. Ven ustedes la diversidad, igual las características, hay características comunes, por ejemplo, el uso de la arcilla como materia, como soporte, hemos visto, como soporte el uso de la arcilla, de las tablitas, miren ustedes, ¿no? En varias culturas. Y luego esto ya va evolucionando, ya más complejos, ¿no? Igual acá, miren ustedes, este es Egipto, este es Mesopotamia y este es egipcio, ambos en base de arcilla. Nosotros conocemos sobre una alta cultura, ustedes nos dan una foto sobre un desarrollo de 3.000 años, ¿no? Ahí está la gran diversidad, miren ustedes, ¿no? China, nosotros tenemos toda una idea distinta de China, claro. Nosotros tenemos una idea de la China... de la dinastía Ming, de la dinastía Qing, ¿no? Que es de las grandes culturas, ¿no? De nuestra era, ¿no? Pero miren ustedes cómo el desarrollo de la escritura china sobre caparazones de tortugas, sobre huesos de buey, ¿no? Como ahí es la escritura igual acá en Grecia, estamos viendo lo mismo, ¿no? El uso de cerámica como base para la escritura y luego el uso del papiro, ¿no? También el uso de la piedra. El papiro, no hablé mucho sobre el tema porque quería hablarlo en las clases después sobre el tema tenemos que ver el tema de soporte de papel. El papiro, miren ustedes, a diferencia de la arcilla, la cerámica, duran más, ¿no? Duran más. En cambio, el papiro es un elemento que desaparece, se deteriora rápidamente. Y por otro lado, y eso sobre todo se da en Roma, el papiro se reutilizaba para escribir. A diferencia de materiales como la piedra, la arcilla, la cerámica, que no se reutilizaba, el caso de los papiros en Roma se reutilizaba, ¿no? Entonces se consideran que incluso muchos documentos dejaron de existir porque se volvieron a utilizar para escribir sobre ellos otros documentos. Y la única forma de saber... los que estaba escrito ahí primero, pues obviamente ya ahora son el tema de los rayos X, ¿no? Ahí hay un concepto para eso que se llama palimpsesto, ¿no? Entonces es interesante, por un lado, en el caso de las fuentes, el deterioro producido, ¿no? El deterioro, la pérdida de información, por un lado, por el deterioro de algunas fuentes, y por otro lado, por la destrucción, ¿no? de las civilizaciones anteriores, ¿no? Lamentablemente, obviamente en el tiempo antiguo, obviamente el ejército entraba, saqueaba todo y destruía, ¿no? Destruía y eso quería arrasar con todo el pasado, la cultura de una sociedad, y eso obviamente finalmente hizo que no se supiera sobre muchas sociedades, ¿no? Sino se fueran descubriendo poco a poco, ¿no? Con el tiempo, ¿no? Y eso lo podemos extrapolar un poco acá al caso peruano, ¿no? O sea, por ejemplo, cuando se desarrolló la arqueología, en el siglo XIX, todo era inca. Todo el antiguo Perú era inca, ¿no? Y luego se va descubriendo cada una de las culturas, ¿no? Recuerden esas teorías que nos hacían en el colegio de Max Uhle, todo eso, Max Uhle es fin del siglo XIX.
Y ni siquiera él llama a la cultura Paracas, no la llama Paracas, la llama Proto-Nazca, a la cultura Mochica no la llama Mochica, la llama Proto-Chimuno, porque ya se conocía más la Chimuno. Y recuerden que muchas de estas altas culturas ya se había destruido mucho de su cultura, no por los españoles, sino por los incas, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Eso pasa en la historia de los grandes imperios, ¿no? Entonces, entonces el conocimiento de estas fuentes, más que en el caso de la historia, están pues obviamente en el campo de la arqueología, porque finalmente la arqueología es la que se encarga pues de hacer las excavaciones arqueológicas que permiten conocer este tipo de materiales, ¿no? Y determinar, en este caso, por ejemplo, los orígenes de la escritura. Nosotros no sabemos, como historia, no, pues nosotros, los historiadores, nos basamos en la información arqueológica y ahora, obviamente, el desarrollo del carbono 14, por ejemplo, ¿no? Entonces, pero igual ha sido interesante mostrarles de manera general los tipos de fuentes de escrituras que existen. Obviamente, creo que ninguno se tope, a menos que vaya pues a trabajar a un museo en Europa, o en ahora el Museo Egipcio, ¿no? Se va a encontrar con ese tipo de fuentes documentales, ¿no? Pero lo importante sí es la preservación. Nosotros hace unos años hemos visto con mucha tristeza cómo en una zona tan rica y tan importante como es Mesopotamia, miren ustedes el tratamiento un poco también cultural, cómo hemos visto que cuando fue esta guerra entre el Estado Islámico, lo que pasó en Mosul, ¿no?, la zona alta de Mesopotamia, los fundamentalistas islámicos, lo que se encargaron es de destruir toda esta riqueza. O sea, y algunos lo justificaban, sí, pero los cristianos, sí, ya, ok, pero los cristianos, los romanos, hace 1000 años, 2000 años, lo hicieron, pues, porque no tenían ese conocimiento de una sociedad que busca, por ejemplo, la preservación del patrimonio. En cambio, estamos en el siglo XXI, ¿no? Entonces, pero es increíble cómo se destruyeron palacios, templos completos, ¿no? Se dinamitaban o se destruían estatuas a diestra y siniestra, por ejemplo, de Nínive, ¿no? Nínive, por ejemplo, ¿no? De las cuales son sociedades de las que no sabemos mucho y lamentablemente fueron destruyendo, ¿no? En cambio, por ejemplo, en Egipto hay todo un desarrollo de reivindicación de la cultura, ¿no? Por ejemplo, lo hemos visto hace no me acuerdo exactamente cuándo, la inauguración del museo en el Cairo, ¿no? Ahora la protesta que, por ejemplo, está haciendo el mismo Egipto por la forma en que quieren representar a Cleopatra, ¿no? Por ejemplo, ese tipo de cosas. Pero ellos, por ejemplo, a pesar de ser una cultura cuya religión está basada en el Islam, ellos son respetuosos de esa tradición egipcia que tienen, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Interesante es ese tipo de desarrollos que se dan. Bueno, chicos, no sé si tienen alguna pregunta, alguna consulta, algo para de repente cerrar la clase por el día de hoy. O sea, alguien que de repente faltó alguien faltó ¿cómo se llama? Pasar lista, aunque ya cerré. Entonces, bueno, ya faltando poco para que acabe la hora de clase, ya. De repente voy a cerrar la sesión y ya para que de repente tengan unos minutitos más de su break antes de su siguiente clase, pues, ¿no? Para que empiecen así un poco más relajados el día, empieza más relajado la semana. ¿Está bien? Sí, profesor. ¿Ya? Gracias, profesor. Buenas noches. Bueno, deseo buenas noches. Entonces, cuídense, nos estamos viendo el viernes. Vamos a hablar de la Edad Media. Buenas noches, profesor. Ahí sí vamos a ver más textos, más textos escritos. Un abrazo. Buenas noches. Gracias.
Thank you.